¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es No Peca Pero Incomoda a través de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Mi nombre es Gabriel Sastre y esta tarde estamos haciendo este programa el estimado e inigualable juez de hierro, navaja afilada, talón panteonero, Dago Bailón. ¿Cómo estás, Dago? Muy bien, muy bien. Tus introducciones cada vez mejor, ¿eh? ¿Qué dijiste? ¿Panteonero? ¿Talón panteonero? No entiendo. Pero bueno, un gusto estar aquí y listos para el desmadre. Perfecto. Y nos acompaña también la luz de la vida, que hoy se siente un poquito eclipsada, pero sigue alumbrando como estrella fulgurante. Ella es Yasira Lakshmi Priya. Hola, hola. Yo dije, atrévete, ahorita dime algo que... No, Yasira, capaz de que sí me madreas. Sí, así como ando. Hola, ¿qué ondas? ¿Cómo están? Les saludo, muchas gracias por estar conectados. Y si no están conectados, pues cómo me estuvieran escuchando, ¿verdad? Sería imposible. A pesar de las inclemencias de la tecnología, ¿qué onda con Facebook, WhatsApp e Instagram? Uh-huh. Hoy siendo 13 de marzo del año 2019... A la 1:00 p.m. estamos sufriendo problemas de Instagram y de Facebook. Entonces no estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Pero gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de las aplicaciones de TuneIn, a través de la aplicación de Frecuencia Alterna. Y posteriormente, bueno, algunos nos estarán viendo en YouTube y en Facebook cuando esto se arregle. Algunas personas también nos están sintonizando por Twitter. Les agradecemos enormemente que estén con nosotros. Gracias en los controles a Osvaldo Franco, como siempre. ¿Cómo estás, Osvaldo Franco? Chiflale. ¿Qué hola? ¿Cómo andan? Muy bien, muchísimas gracias por la Perfecto. Invitación. Pues vamos a darle, ¿no? Esto se está volviendo la locura. Todo Así el mundo es. Está desesperado, mi querido Yosimar. Y bueno, para empezar, pues les tenemos una palabrita. Ya saben que en estos datos de... que les traemos luego ñoños del día. Hoy les traemos una palabra que va muy ad hoc con lo que está sucediendo en esto de las redes sociales. La palabra es nomofobia. Y todos en este momento andamos medio nomofóbicos. ¿Saben qué significa la palabra nomofobia? ¿A qué te suena nomofobia? Nomofobia. Bueno, pues ya nos dijiste cuál es el significado, ¿no? Bueno, a ti ya te lo dije, pero ¿a qué te sonaba? Yo te decía que me sonaba a miedo a la gente, miedo a los demás. Nomofobia. Dago. Nomofobia. No sé, me han dicho tantas cosas en la vida que me imagino que es otro halago. ¿Qué significa? Nomofobia, no es miedo a los gnomos. No, 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 no. La nomofobia es el miedo irracional a quedarse desconectado en el celular. Entonces, a la torre. Pues ahorita algunos andamos medio nomofóbicos porque no podemos conectarnos a través del WhatsApp, Oye, la verdad es que qué interesante que estés compartiendo estas definiciones. Y la verdad es que qué frega nos han metido las redes sociales, el celular inteligente y todo este rollo. ¿Te ha pasado cuando el celular se queda sin batería y dices, ya no traigo batería, como si tú fueras el celular? Sí. Y dices, después del 3% ya no doy. O sea, el cerebro se acabó. No. ¿Qué es eso? Se ha convertido como una extensión tuya, ¿no? Es como claro. Mi celular, no, de alguna manera. ¿No te ha pasado que sientes como que te vibra el teléfono? Vas caminando y el teléfono lo dejaste en otro lado y dices, ¡ay, ya me llegó un mensaje! Y nada que ver, es la horrible. Pierna ya solamente te... Ya está acostumbrada a la vibración. Oigan, y la necesidad de que poco a poco el celular vaya siendo más parte de tu cuerpo, ¿no? Digo, ¿se acuerdan antes los que para empezar cargaban celular en esos que te digo, 20 años atrás, 30, eran un ladrillo que pesaba 2 kilos, ¿no? Uh-huh. Tenían una excusa para andar cargando con el ladrillo, les generaba dinero, era gente de negocios, doctores, qué sé yo. Luego ya lo fueron haciendo así como que más adaptable a los demás, hasta que más chiquitos, y ahora está en reloj. Y ahora ya hasta vi uno que se puede meter un chip en la, como el que tú traes, por ejemplo. Que te dice cuántos caminos, cuántos pasos diste. Espérate, Miki me dice la hora. Chécate. Ay, Dios. O sea, no te digo. Solamente falta que... No, mejor no cuento. No, mejor no. Pero, por ejemplo, en verdad, es de que yo... Bueno, ya ven que algunas veces friego mucho con los libros, pero a mí sí yo quisiera invitarles que leyeran un libro que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, escrito en 1942... El autor hablaba ya de estos asuntos en los que nos estamos viviendo hoy en día. Uh-huh. Y hablaba de las broncas mentales en las que nos íbamos a meter con tanta tecnología como hoy en día.
Creo que es bien importante que nosotros de alguna manera tomemos este espacio como para reflexionarnos sobre nosotros mismos y cuál es nuestra relación con la tecnología y cómo de alguna manera nos estamos volviendo dependientes de la misma. Entonces, aprovechemos este espacio para desconectarnos un ratito de esa tecnología, abrazar a nuestros seres queridos y pasar tiempo con la naturaleza, con lo que ya no hacemos normalmente. ¿No creen, muchachos? Ando inspirado. Ay, sí, se te nota hasta la cara que pusiste yo por dentro de que... Ando. No, a mí no me contagias. Ahora. A mí no me convences, como si te estuviera vendiendo Herbalife o no sé qué cosa tú. Sí, hazme cuenta. Tremendo. Ay, no. Sí, sí, la, ¿cómo? Nomofobia, súper real. Creo que ha cambiado la vida. El programa pasado mencionaba que los expertos ahora dicen que para crear unión familiar están sugiriendo que la familia nada más vea un programa juntos, ¿no? Porque ya todos están en su tableta, en su celular, o sea, no en la tele. Ya sí, no ven claro. Nada, todos están en otro. Hasta el niño que casi sale y sale con una tableta, ¿no? Sale la tableta primero de la mamá y luego sale el mocoso o el chamaco. Aprende a decir primero iPad que mamá. Somos los hombres del futuro y las mujeres del futuro. Ya nos alcanzó el futuro. Yo recuerdo que hace unos... Bueno, cuando yo estaba en la universidad, yo me gradué en el 99. O sea, que ya hace un buen rato. Apenas. Sí, claro. Cuando me gradué, yo recuerdo que estuvimos analizando en una clase que llevé de psicología social. Analizábamos este reporte en el que decía este psicólogo que en el futuro íbamos a tener problemas con las telecomunicaciones, que en el futuro se estaba analizando que iba a estar en una habitación el hijo y la mamá, en lugar de hablar con el hijo directamente, le iba a mandar mensaje, pero en aquel entonces este autor, este psicólogo decía por chat. ¿Se acuerdan de los chat rooms? Sí. Que antes te metías a los chats, a chatear oye, con la gente. Oye, qué padre. Yo me sentía realizado porque claro. Era la cosa más hermosa. O sea, decías, estoy hablando con alguien que no está aquí. ¿Tuviste novios de chat room? No me pasó eso. Ay, yo pero tuve cibernovios. Pero horrible. sí me pasó. Davo está aquí destruyendo el estudio. Davo es Mercurio retrógrado, acuérdate. Y este... No, sí es Davo. Bueno, el tema es que... los chats era como innovador en su momento. Fíjense que está pasando tantos accidentes y yo me acuerdo de lo que tú dijiste hace dos semanas. Dijiste, Mercurio va a retrogradar y vamos a andar así como torpes, vamos a andar que se nos cae todo, vamos a andar. Se van a perder las maletas, no van a llegar los emails. Andamos en todo eso y mira las parejas se pelean en esta época, las sociedades se terminan. Fíjate. Y estos son los momentos en los que no debemos de tomar decisiones trascendentes. Ni para hacer algo, ni para renunciar a algo. Quédense calladitos así en su casa, muérdanse uno y la mitad del otro y digan, respiren y tengan mucha, mucha paciencia porque neta si algo está pasando energéticamente, no estamos funcionando muy bien. Gracias por su paciencia, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros hablamos por ustedes, nosotros la regamos por ustedes. Ya nos vieron aquí haciendo nuestros disfiguros, diría mi mamá. Ahorita que me paré, vi que sí camino como potro recién parido. Disculpen ustedes, hice ejercicio apenas. Empecé a hacer ejercicio porque voy a tener una boda. ¿Nos estás presumiendo que ya te regresaste al gym o qué? No, voy a tener una boda y quiero adelgazar en este último mes. Es cosa que me parece absurda, pero... Pues, visualízalo. Así. Fake it until you make it, como dicen en este país. Sí, cómprate ropa más pequeña. Así tienes que estar forzado. Ay, no, hombre, voy a parecer chile relleno. Toda la ropa que tienes ahorita. No, dijiste cómprate ropa más pequeña. Yo dije, neta, Davo no quiere a Gabriel. Sí. No. Está mal amarrado, ¿no? No, Davo, no. Voy a parecer así. No, oigan, chavos, ya, no me molesten, no me hagan bullying. Vamos a, hablando de estas cosas tan horribles, vamos a empezar el programa con nuestro hashtag para que ustedes nos sigan en la conversación. El hashtag es gusto culposo. Yo tengo muchas cuatísimas, perdón que te interrumpa rápido, que no tienen la más mínima fregada idea que es un hashtag. Y debido a lo que está sucediendo con las redes sociales, yo estoy grabando el programa y lo voy a subir en audio. Perfecto. Explícales, por favor, a mis amigas ñoñas y doñas qué es hashtag. Bueno, hagan de cuenta que el número... O sea, bueno, tú agarras tu teléfono, abres tu teclado y hay un botoncito ahí que es como el gatito, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, en las redes sociales, para generar algún tipo de discusión donde un tema se está haciendo muy viral, la gente utiliza el hashtag y pone un tema. Y entonces tú buscas ese hashtag, es decir, le pones el símbolo de gatito, pones ese tema y te va a salir todo lo que la gente está comentando al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente en tema de elecciones, hashtag elecciones, y vas viendo todas las noticias con respecto a elecciones. Entonces, es una manera de generar conversación respecto a un solo tema. Entonces, el tema en el que queremos que ustedes participen el día de hoy, que es el hashtag del día de hoy, es hashtag gusto culposo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en ocasiones resulta que hay cositas que nos gustan, pero la verdad es que nos da un poquito de penita admitirlo, porque sí son cosas como que nosotros mismos decimos, ay, qué pena que el otro se entere que esto me gusta, porque me siento un poquito hasta culpable de que me guste, pero la neta, ¿cómo lo disfruto? O no necesariamente culpan o vergüenza que lo sepan, sino que es tan íntimo, tan tuyo, que no lo andas así como que diciendo, como ventilando, ¿no? Pero ajá, sí, normalmente sí es algo que sí te da un poquito o de penita o de sí, o no lo compartes mucho porque, híjole, normalmente hay una creencia negativa respecto a eso. Hablando de esto, y para poner el ejemplo de cuál sería un gusto culposo, les voy a decir cuál es mi gusto culposo. Ahí les va. Esto queda entre ustedes y nosotros, o sea, esto no sale de aquí. Por favor, no lo vayan a compartir con nadie porque es secreto. Secreto entre nuestra comunidad de Radio Escuchas y nosotros, ¿ok? Tampoco le hagan meme, ¿eh? Tampoco me vayan a hacer memes. Ok, a ver. Mi gusto culposo resulta que tiene que ver con una cosa que yo detesto bastante, pero a la vez me gusta. Ay, Dios, ¿qué es? Soy como la Mariana Soane que decía, me asusta, pero me gusta, ajá, ¿no? Ajá. Las novelas para mí es lo peor, lo más cutre que puede existir en este mundo, pero hay ciertas novelas que, paso madre, cómo las disfruto y cómo me fascinan, y son particularmente cuatro. Ay, y estas novelas las he visto hasta que los ojos me han ardido, las he visto no una vez, las he visto hasta cuatro veces completitas. ¿Cuáles son? La Usurpadora. Sí. María Mercedes. Betty la Fea. Y Hasta que el Dinero nos Separe. Híjole, no. Cuatro novelas que amo con todo mi corazón, pero me da penita que la gente lo sepa. Pero ¿cómo las disfruto? Te juro que son de esas cosas que y están rependejas de esas novelas, pero ¿cómo me hacen reír? ¿Cómo me la paso re bien? Tú sí viste La Usurpadora, porque ay, hiciste cara de sí. Yo no vi ninguna. Híjole. La Paula Bracho. Aparte, Univision trató de sacar una versión nueva hace algunos años por el web y les fue fatal. O sea, ¿sí? Las actrices fueron terribles. Hazlo Google, vas a ver. Voy a buscarlas, pero pero no veas la novela porque está terrible. Terrible. Y Betty la Fea, bueno, pues es de mis favoritas. Esa sí me la he chingado como 6-7 veces. Fácil, fácil, fácil. Te lo juro, no miento, no estoy mintiendo. Sí. Claro, no, sí te creo. Tu gusto culposo. Sí, qué pena, sí me da pena. Pero bien, pues es la neta. Adelante, adelante. Pues bueno, ahí va. Estos radioescuchas desgarrada que sí tenemos, te guardan el secreto. No, yo te prometo que no lo compartan. Oigan, con tengo nadie. Tengo un gusto culposo espantoso. Bueno, de entrada, a mí me encanta lavar los trastes sí en la casa. Yo soy la lavaplatos, me encanta. Me relaja lavar platos, la verdad. Y entonces cuando estoy lavando platos, me encanta tener también el celular cerca, el YouTube prendido. Y ya tú dijeras escuchando conferencias trascendentes o el TED Talk o algo así. No, ni nada. Pongo a Niurka. Busco videos de Niurka. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! No sé si hay una Niurka en mí que se desfoga cuando la veo a ella. ¡Qué horror! El es nivel que tú de... sí eres vedette. Sí, según se me nota. Dice que tú sí eres vedette. No sé. Es horrible. Y ahorita aparte hay una serie, Ricas y Famosas, creo que se llama. Rica, famosa y latina. Ay, horrible, ¿verdad? Y ahí me puedes tener a mí como tonta viendo los golpes que Niurka le da a todas, porque aparte se tranquea a todas. Y yo por dentro digo, Yasira, sí, ¿por qué estás viendo esto? Ay, ¿a poco y yo no es tan relajante? Y yo digo, porque la Niurka hace algo y yo la quiero ver. ¿A poco no es tan relajante ver eso? No sé si me relaja desmadres o altera, pero si me altera, soy adicta a esa alteración. Sí. Y si me relaja y me río, ¿qué tipo de ser humano soy? ¡Qué horror! Se vale también. Ese es mi gusto culposo.
Sí, sí, sí. ¿Tu frase favorita de Niurka, tienes alguna? Ay, pues, sorry for you. I'm sorry for I'm you. I'm sorry for ¿Dago? You. I'm sorry for you. ¿También? Pero es que aparte la mujer hasta parece que le escriben los diálogos. ¿Cómo puede ser? No, tiene una creatividad tan increíble. Tan sinceramente descriptiva, creativa, ofensiva y simpática. Todo en un mismo paquete. No lo entiendo. Mi frase favorita de Niurka es, "Ete mi show. Si no te gusta, vete." Sí, es que sí, esa no. frase me encanta. ¡Ah! Y es frase legendaria que viene de su extinto programa que tenía Niurka Marcos en TV Azteca, donde en algún momento tiene a un jurado que son tres celebridades. Una de ellas es Tere Marín, que Tere Marín, para quien no la conocen, es una señora con mucha educación, es una señora muy bien. Y esa señora estaba con Niurka. Y le invitan con Niurka, entonces se ve que como que la señora ya no quiso. Pobre. Y le dijo el director, y le dijo el productor del programa, si te sales bien y hacemos aquí un show de que te salgas. Y entonces Niurka está hablando, perdón, está hablando Tere Marín y entonces le interrumpe Niurka. Y Tere Marín le dice, oye, déjame hablar, estoy hablando yo, Niurka. Entonces la Niurka se encabrona y le dice, pues este es mi show y si no te gusta, vete. Y la corrió. La Tere Marín en ese momento se para y se va. Y es bueno, que, de ahí quedó la frase. Si hay una, si hay alguien que pueda representar bien a una persona intolerante, anarquista, ofensiva, agresiva, es Niurka. Es Niurka. Es Niurka. Pero la amamos, la amamos, ¿eh? O sea, en su manera de ser la amamos. Sí. Ay, sí, pero no. ¿No qué? A mí no, no, no sé, Niurka me... ¿Te genera algo feo? Me caga. Sí. Me caga y la quiero. Pero sí, no, no, o sea... Creo que muchas de las veces es como que está súper sobreactuada. Es como las novelas de como las novelas calidad. Que ve Gabriel. Sí. Sí. Igual. No, esas fueron buenas. Pero hay novelas de poca calidad. Por favor, dime que la actuación de Talía en María, de no sé cuál María era buena, por favor. Todas las varias malas, malas. La Betty la Fea estuvo buenísima la actuación. No sé quién fue la usurpadora, me imagino que haber sido buena. Gabriela Spanik. Todo ella es buena. Es todo menos Thalía, por favor, no. Sí. Quinceañera. Seguía siendo quinceañera a los 40. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me siente? Sí, ¿cuál es tu gusto culposo? Mi gusto, hashtag mi gusto culposo. Ay, no puedo hablar, ni lo puedo decir, fíjate. Porque no tienes gusto atrévete, culposo. Atrévete. Todos te gustan, todos te gustan. Ni, por ninguno sientes culpa. Ay, no. Si sintiera culpa, no estuviera aquí, ¿eh? A ver. Ah, entonces, bueno, algo que remotamente me causa un cosquilleo y creo que le llamo incomodidad es que yo, personalmente, me fascinan los casinos. Entonces, así lo soy. ¿Ludópata? Cállate, sí. Soy súper adicto. Entonces, no, así no terriblemente, pero. Salgo 5 días de la semana, ¿no? No, no, tampoco. Pero sí, de vez en cuando, ¿no? Así como que. Y creo que aparte queda 15 minutos de mi casa. Entonces digo, son 15 minutos. ¿Qué ¿Y qué juegas? ¿Juegas en el casino? Juego todo, hasta lo que no debo. Pero sí. Sí, las máquinas. El slot machine, a darle ahí. Y sabes que lo peor es que generalmente siempre gano. Ay. Y lo que hago es que me lo vuelvo a gastar. Entonces, y te lo acabas. Eso le pasa a todos los que van al casino. Sí, ¿no? Olvídate. Entonces ese es mi gusto culposo, ¿no? Ahí me tienen. Así que si me ven, háblanme o regálenme dinero. Si me ven pobre. No, yo conozco a alguien que tiene tu mismo gusto culposo. Me cae que tengo mucha gente que creo a mi alrededor que tiene ese mismo gusto culposo que tú tienes. Yo creo que aquí en Estados Unidos, y ya se está extendiendo a México, ya se está dando el tema de los mucho este rollo de los casinos, ¿no? Es padre, es padre divertirte, pero tener esa limitante de decir, me voy a ir a divertir un rato, a mí me tener los tu casinos. Presupuesto, sí. Fíjate que el tema de la luz es como, yo soy como un gato, sí. Así, o sea, nomás veo lo brilloso y ya, ahí me tienes viendo, o sea, y entretenido. ¡Camínale, Gabriel! No, sí, estoy así como pendejo, así viendo. Sí, no, entonces yo soy así, todo lo brilloso y con luz me llama la atención. A mí, si me quieres sinceramente llevar al aburrimiento máximo, llévame un casino. ¿En serio? De plano. Sí. Qué interesante, ¿no? Os digo, tú ves novelas, Niurka, tú vas al casino. Yo voy al casino. Y a los que están escuchando esto, parando la oreja, piensen en sus gustos culposos y compártanlo.
a través del hashtag Gusto Culposo. Ahí no, nos pueden compartir qué les gusta a ustedes, qué les da penita que les guste. Aparte, tengo membresía con casi todos los casinos alrededor de... No, sí, ya tienes problemas. Sí, olvídate, tienes problemas. ¿Y sabes lo que pasa? Problemas. Yo no es gusto. No, sí es gusto. Sí. Te mandan ofertas. O sea, casi te regalan una vajilla entera nada más por entrar al casino y llevarles un papelito. Eres un VIP en el casino. Cállate. Pues, ¿cuánto le das a ganar a la Tengo calle? Casi cuarto ahí reservado. Cristo. Dios bendito. Bueno, para la gente que nos va a ver en un futuro, cuando ya podamos aparecer en Facebook, si quieren ver, no sé, van a darse cuenta que yo estoy cargando el celular. La razón es porque estoy grabando en audio este programa para después compartirlo con ustedes. Gracias, muchas gracias, Cecilia. También está el podcast en Mixcloud también, para quien no. Oigan, vamos a empezar con ya arrancando aquí el tema, y se me hace muy interesante todo lo que ha pasado este fin de semana. Pero tenemos premiaciones, hubo otra premiación, hubo muchas cosas. Pero quiero comenzar con algo que se me hace muy interesante y llamó mucho mi atención este fin de semana. A través del portal de CNN y otras diferentes publicaciones, ha salido publicado desde la semana pasada, que dije mucho publicar, ¿verdad? Perdón. Salió la noticia de que posiblemente el segundo caso de paciente con VIH ha sido curado. Y el tercero también, ya son tres. ¿Ya son tres? Ya sí, son tres. Inmediatamente al segundo día anunciaron que había tres personas que fueron curadas de VIH. Wow. Y bueno, este segundo caso dicen que todavía no está confirmado. Van a esperarse todavía unos 3 meses más para poder ver si se puede confirmar el diagnóstico de que la segunda persona con VIH ha sido curado. El denominado paciente de Londres podría ser el segundo en haberse curado totalmente del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, que afecta a cerca de 37 millones de personas en el mundo. Según un informe publicado este martes en la revista científica Nature, el paciente habría logrado superar la enfermedad gracias al trasplante de médula madre, de células madre que le dan a la gente, porque entonces el paciente tenía cáncer. Y entonces le ponen células madre, y a través de las células madre es como descubren que probablemente estas células madre están ayudando a que el paciente, no sé qué proceso haga en su sistema inmunológico, pero el chiste es que empieza a combatir el virus y llega el punto donde es completamente indetectable y ya libre de retrovirales. Esto pasó en un paciente en Berlín bajo el mismo tratamiento. Quisieron replicarlo, no pudieron lograrlo, pero esta es la segunda vez que se da. Entonces parece que no es un caso aislado y parece que por ahí podría estar la cura del VIH. Entonces están haciendo evidentemente pues ya todas las investigaciones necesarias para poder llegar a la cura del cáncer, del VIH. Y bueno, esto nos acerca mucho a ese lugar. A ver, entonces para entender, para contrarrestar o para eliminar el cáncer, el resultado fue también la sanación del VIH. Sí, entonces las células madre lo utilizan muy, muy comúnmente como tratamiento para cáncer, pero esto ha derivado en que está beneficiando también al VIH. A la cura contra el VIH. Fíjate que el asunto de las células madres es demasiado interesante y no es algo actual. Esto es algo que se ha venido desarrollando ya, yo creo que por los últimos 20 años. En México contamos, de hecho, los mexicanos con varios ya institutos de células madres. En la comarca lagunera, de hecho, de donde yo soy, hay un laboratorio grandísimo para donde están los bancos de célula madre para trasplantes. Tengo entendido que obviamente en la Ciudad de México, Guadalajara, en Tijuana, y también se está prestando a mucha falta de información adecuada, ¿sabes? Porque ahorita muchas personas están utilizando la célula madre, por ejemplo, para beneficiar los problemas musculares, de problemas en el sistema óseo, sobre todo gente, por ejemplo, de tercera edad, que están teniendo problemas en los huesos. Pero cuando van a que les apliquen células madres, no necesariamente son células madres de nosotros, ¿no? Humanos, sino de puede ser animales. Tengo entendido que ballena, y creo que, no estoy segura si cordero, que otros animales se utilizan. Y eso es importante que lo investigue la gente también, porque
no es lo mismo, no es sustentable. Hace años yo tuve la oportunidad de tener una charla con el director del Laboratorio de Células Madres en la Comarca Lagunera y me explicó cómo muchas personas en el intento de erradicar el cáncer están yendo a laboratorios donde le están poniendo células madres, pero de animales. Y no es sustentable. No es Creo que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque algo se puede volver de repente tan famoso y tan uh-huh. en tendencia, que entonces todo mundo lo intenta, pero en este todo mundo lo intenta también empiezan a salir los charlatanes y también empiezan a salir muchas cosas que todavía no estamos completamente informados. Entonces se me hace excelente la sugerencia de Yacira, que es toda la gente que nos está escuchando ahí en casita, infórmense antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, documéntense bien, ¿no? Claro, y que tengan, y obviamente ustedes lo que quieren también es hablar con un doctor especialista que realmente les pueda hacer los estudios adecuados. Tengo entendido que tienen que hacer un chorro de estudios para que la célula madre, el banco que le va a surtir la célula madre, sean compatibles. Y no es una cosa tan rápida como ir a que le pongan una inyección y ya, ¿no? Exacto. Pero por lo pronto, excelentes noticias para mucha gente en temas de esperanza y en temas de una enfermedad que ha traído definitivamente un parteaguas en tema de sufrimiento y en tema de lo que significa la salud, ¿no? Padrísimo, entonces, padrísima esta noticia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a otras cosas. Yacira, ¿nos tienes preparados algunas frasecitas? Sí, y vamos a un corte comercial antes, ¿no? Ay, perdón, corte comercial. Nos vamos de volada a un corte comercial. No se despeguen de la frecuencia, perdón, de la sintonía de frecuencia alterna. Les digo que Mercurio anda tremendo. De la sintonía de frecuencia alterna, regresamos en 5 minutos. Estamos de esto que se llama No Peca Pero Incomoda a través de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, Yacira Lakshmi Priya. Oigan, para empezar les quiero invitar a que sintonicen Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, esta noche de miércoles 13, es miércoles 13, ¿verdad? Sí. Miércoles 13 a las 8 de la noche por esta estación, van a estar las chicas de Mujeres al Aire haciendo un programa padrísimo. Todas las féminas de esta estación van a venir menos yo. Así que va a estar bien bueno el programa. Vengan, van a estar pues hablando, ¿no? De todo esto que se celebra, se conmemora con el Día Internacional de la Mujer y pues ¿por qué no? Con el Mes Internacional de la Mujer. Así que conéctense, chavas. Oigan, pues yo quiero compartirles, chicos y chicas, y a todos los que estén interesados en reflexionar las frases que han impactado mi vida. Fíjense que se me ocurrió esto porque ya les hemos estado diciendo, yo creo que ya están hasta el cansancio hartos, de que Mercurio está retrogradando. Mercurio rige a la mente, la comunicación, los sistemas de comunicación como la televisión, la radio, el Instagram, el WhatsApp y el Facebook, que están en este momento pues súper mal, y los viajes, y bueno... Cuando Mercurio retrograda es un indicador maravilloso para que todos nosotros nos callemos la boca, dejemos de estar conquistando el mundo y vayamos hacia adentro en este estado de introspección y de reflexión. Porque la razón de que estemos tan aturdidos mentalmente es un indicador de que lo que tenemos que hacer es calmarnos y analizar lo que está pasando. Y bueno, a mí se me ocurrió compartirles el día de hoy dos frases y un poema que han impactado mi vida. Porque me encantaría comentarles que los momentos de crecimiento, de trascendencia, de sanación, se nos dan inesperadamente, se dan también continuamente y muchas veces sin solicitarlo.
La regla de oro para detectar estos momentos, como en este momento, estas 3 semanas, es estar presente, es estar atentos y con suficiente intención para avanzar, para permitir cuestionarnos y realmente recibir esa respuesta honesta que solo va a llegar de nuestro interior. Y estas frases que les voy a compartir ahora, quiero que primeramente analicen si la primera frase que van a escuchar les suena a condena u opción de solución. ¿Ok? Ahí va. ¿Cuál es? Infancia es destino. Postulado de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Tenía que ser Don Freud. Infancia es destino. Sí, creo que de alguna manera es muy claro que nosotros somos un resultado de todo lo que va pasando en tu vida, ¿no? O sea, somos un preparado de experiencias que vamos juntando durante la vida y que resultan en el ser humano que somos al día de hoy, gracias a esa infancia. Sin embargo, también a mí me suena como que puede ser limitante, ¿no? Una condena. Y para muchos les puede servir o nos puede servir en algún punto hasta justificación. ¿Sabes qué? Es que yo soy un agresivo porque me pasó algo muy terrible en mi infancia, así es que te aguantas porque... Esta es mi excusa de ver la vida como la vida. Porque eso me pasó y ahora pues compadécete de mí y ténganme todos esta consideración y este lugar importante donde yo puedo estar libre de cualquier culpa, ¿no? O responsabilidad sobre todo. No, y creo que es importante tener en mente, por ejemplo, que es cierto, ¿no? Creo que en nuestra vida, aunque tengamos 40, 50 años, siempre tendremos 5, ¿no? Y siempre claro. Creo que habrá estos detonadores en nuestra vida que nos llevarán a un espacio donde nos sentimos inseguros, donde nos sentimos tristes, y es algo que nos pasó en la infancia. Entonces creo que es importante analizar y entender que para poder llegar a nuestro futuro que planeamos o que queremos, tenemos que lidiar con todos estos detonadores, con los traumas, para asegurar que nuestro futuro no esté dictado por lo que nos pasó, sino por las enseñanzas de nuestra infancia. Y de hecho, una de las formas en las que se redacta y se explica de dónde parte este postulado de Sigmund Freud es el hecho de que él dice, bueno, es que nosotros vivimos en la edad temprana, en la infancia, esa es la verdadera vida y lo demás es simplemente una recreación de cómo interpretaste tu contexto, cómo interpretaste tu mundo. Y es ahí nuestra responsabilidad, en estos momentos de introspección, en estos momentos de silencio, en estos momentos en los que dices, no me agrada lo que está pasando y estoy cayendo en estos hábitos, en estas costumbres que ya conozco, que son lugares muy bien conocidos por mí, aquí es cuando debemos de analizar. ¿Esta es una condena o es una oportunidad para solucionar este patrón, ¿no? Me encanta verlo así, como una oportunidad. Sí, claro. Ahora, la otra frase, bueno, no es frase. Este es un poema que tú conoces muy bien, porque, Gabriel, tú eres psicólogo gestalt. Esta es la oración gestalt por Fritz Perls. Y yo quisiera que ustedes sintieran, analizaran, reflexionaran si este suena más a un movimiento sociocultural, por allá de los 70s, uh-huh. O es una plegaria a la liberación personal. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento, en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos. Tú eres tú. Y yo soy yo. Me encanta. Pásame una chela en este momento, por favor. ¿Cómo te sonó a ti, Dago? Importante, ¿no? Creo que nos enseñan a... creo que cuando crecemos, encontrar a una persona, casarnos y que nuestra misión en la vida es encontrar nuestra media naranja, porque nos dicen que nos falta la mitad. Creo que en la realidad somos seres completos que aportamos distintos y en vez de encontrar una media naranja, creo que necesitas encontrar el frutero donde quieres estar con las otras naranjas. Y creo que... Y cada quien con sus claro. naranjas. Sí, y creo que eso es importante entender que somos seres completos.
que yo en mi búsqueda por el amor no busco a alguien que me complete, o porque no soy incompleto, jamás lo he sido, pero sí busco a alguien con quien compartir esta vida, ¿no? Y a veces vamos a estar en desacuerdo, y creo que parte de amarse es entender que tiene que haber desacuerdos, porque si no hay desacuerdos, no hay amor. Y no hay crecimiento. Claro. Es lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿no, chavos? De que estábamos haciendo una dinámica de cuestionamientos, una introspección grupal, y fue muy rico darnos cuenta que tenemos diferentes personalidades y cada uno está en esta intención completa de seguir danzando y coincidir muchas veces en no coincidir, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Como terapeuta, me ha tocado escuchar a mucha gente que de repente tiene esta queja de que, es que, ¿sabes qué? Siento que mi pareja no me apoya lo suficiente. Pregunta para esa persona. ¿Quién chingados te dijo que la pareja, su responsabilidad era apoyarte? Uh-huh. Es que mi pareja no me escucha lo suficiente. Uh-huh. ¿Quién te dijo o quién chingados te dijo que tu pareja está hecha para ser tu público y que te tiene que escuchar? Y aplaudir. ¿No? Y aplaudir. Sí. O sea, de alguna manera, esto que acabas de decir, cuando hablas de que yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en el mío para cumplir las mías, es que creo que muchas veces, o en la mayoría de veces, tenemos que trabajar más en nosotros mismos cuando tenemos una queja sobre el otro. Si tú tienes quejas sobre el otro, aguas. Diría una maestra que yo tenía que cuando tú señalas para allá, claro, sí, otros tres deditos señalan para ti. O sea, tú señala a alguien. Haz tu ejercicio, levanta tu dedo y señala a alguien y vas a ver cómo tres dedos te están señalando a ti en tu manita, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Tomar la responsabilidad. Ahora, venimos del primero, recuerden, el primer postulado, infancia es destino. Y luego llegas a yo soy yo y tú eres tú y dices, pero aquí estoy tomando responsabilidad, uh-huh, ¿verdad? Y el último, vamos a ver si es sanadora realidad o una condena advertida. Ahí va, sanadora realidad o condena advertida. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Frase célebre de Hipócrates, el padre de la medicina. Ay, qué lindo. Estamos hablando un poquito acerca de eso hace rato, de la alimentación. ¿No? Qué importante es la alimentación. Y cómo la gente que está bien alimentada no tiene luego tantos pedos, ¿no? A nivel de salud. ¿Y cómo te relacionas con la comida? Que tu comida sea tu medicina. Uh-huh. ¿Comes realmente porque tienes apetito? ¿O porque estás nerviosa, nervioso, o porque la comida está enfrente? ¿Comes despacito y masticas o vas rápido sin degustar porque crees que se va a acabar? ¿Te sirves mucho sin ser consciente de los demás? ¿Vas comiendo manejando? Oigan, pasaba por una tienda, el día de ayer de hecho iba a una junta y pasé por una tienda y vi todos esos paquetes de comida empaquetada y sentí tanta tristeza. Comida sin vida. Sí. Y muchas de las veces nos alimentamos así, ay, voy a pasar rápido por unas sabritas, un refresco, un sándwich ya frío en un refrigerador. ¿Realmente queremos estar sanos? ¿Estamos siendo conscientes de lo que queremos? Y creo que no es estigmatizar esa comida, pero desgraciadamente es la realidad. O sea, yo que he sufrido a nivel digestivo, o sea, el gastroenterólogo, cuando tú andas sufriendo de cosas de tu alimentación, lo primero que te dice es no comida procesada. Quita la comida procesada porque pues algo sabe el doctor, que es especialista, que te dice que hay algo en esa comida que no está padre para tu y otra cosa que, ¿no?, quiero agregar, y que a mí me parece en este momento de mi vida, a mis 42 años de edad, lo quiero compartir, uh-huh, que me parece algo fatal que está sucediendo, es la religiosidad en la alimentación. O sea, o eres carnívoro, o eres vegetariano, o eres vegano, o eres crudívoro, o pareciera como que ya estamos hasta en equipos y dependiendo tu calidad moral, comes animales o no comes animales. Yo siento que también hay que ser bien auténticos, honestos, conectar con nuestro cuerpo, con nuestra mente y saber qué alimentación es la mía. A mí me beneficia, me nutre, me hace sentir bien alimentarme solo con vegetales, o lo hago porque es la moda y la gente cool nada más está comiendo vegetales, o estoy haciéndolo por un movimiento en apoyo a los animales, pero maltrato a los seres humanos como yo, pero cuido a los conejos y maltrato al que va manejando un lado mío. O sea, también para mí el tema de la alimentación no nada más es en lo que estoy masticando, sino cómo me lo estoy masticando. Y saber qué necesita tu cuerpo, y saber escuchar. Tú me dijiste una vez, uh-huh, en algún punto,
que el cuerpo necesita ciertos alimentos, sí. Cuando hablabas de las especies, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que a veces tenemos que escuchar al cuerpo. A veces es cierto, como a veces cuando se te antoja que lo dulce es porque tu cuerpo te claro, dicen que te necesita, y las emociones no sé también están conectadas con los alimentos, y, sí. Y hay que aprender a escuchar. Como ahorita que me comí una paleta dulce con chilito, que ahí Franco muy amorosamente dejó. El chilito está relacionado con darle actividad, darle euforia a tu vida, lo picosito, lo que tiene limón. Algo bien interesante, la intuición corporal, ¿no? Y aparte creo que no conforme, creo que todos estamos buscando un lugar donde encajar, y creo que una de las cosas que nos deja crear comunidad es la manera en que nos alimentamos, ¿no? Y creo que parte de estos movimientos que van creciendo sobre la alimentación es con parte al acceso y parte a... el privilegio que uno tiene de poder comprar cosas, ¿no? Los veganos, uh-huh. Creo que el veganismo, sí, entiendo que hay personas que no pueden comer carne por uh-huh. cosas de salud. Su intestino. Pero hay otras personas que tienen el dinero y quieren y deciden tomar esa ruta, ¿no? Creo que si muchos de nosotros fuéramos veganos, nuestra salud estuviera mejor. Lo que pasa es que las verduras, las frutas cuestan demasiado, ¿no? No todos tenemos dinero para ir a Sprouts o a Whole Foods a comprar fruta que no tenga químicos. Y creo que muchas de estas movimientos que estamos viendo son movimientos como bougie o como de clase, ¿no? Y creo que de moda. Mi perspectiva es que la colonización se ve de distintas maneras. Si podemos quitarle a la gente su cultura, la manera en que come, que dejen el mole, que dejen el pozole, todo esto, entonces la gente es menos indígena, es menos negra, es menos de color y más europea. Entonces creo que importante ver de qué manera funciona la colonización y cómo nos están tratando de quitar nuestras raíces. Fíjate que me gusta mucho ese punto que acabas de tocar. Ahora sí también quiero mencionar que hay muchos mitos a través también de la alimentación. Se han hecho estudios en los que se comprueba que ser vegano o vegetariano no necesariamente es más costoso que no serlo. Lo que es necesario entender en relación a las finanzas y el veganismo, vegetarianismo, crudiverismo, es que el poder alimentarte de esta manera implica tiempo para cocinar. Y muchas personas no cuentan con el tiempo porque tienen que estar trabajando para mantenerse. Entonces, durar 3 horas en la cocina para preparar. Otras personas van a decir, sí, pero puedes cocinar todo un día para el resto de la semana. Sí, pero ¿qué tal si ese es el único día que tienes de descanso también? Entonces, hay tanto que hablar de estos estilos de vida. Sí, totalmente, hay tantas dinámicas, ¿no? Y creo que tienes razón. Hay bastantes cosas que permiten o no permiten a una gente. Pero creo que hay otros estudios que dan a ver que en las comunidades locales se les dice food deserts, desiertos de comida, porque solamente hay una tienda donde se venden, claro, se venden comidas frescas, ¿no? Frutas y verduras. Y entonces sí, no cuesta mucho. Y si tienes que manejar como 20 minutos o 30 minutos y no tienes carro para tus verduras, claro que no se va a poder comer. Sí, pues ya te fregaste. Sí, claro. En fin, bueno, aprendamos a comer, amiguitos míos. Vámonos rápidamente a la sección más gustada de muchos de ustedes, nos han dicho. Esa sección que habla acerca un poquito de la política. Esa sección que ustedes aman con todo su corazón. Y él les da bailón en esta sección que se llama Cuna de Lobos. Eso es todo. ¿Sabes quién mató al joyero, Berta? Fui yo. Cuna de Lobos con Dago Bailón. ¡Aú! Estamos listos para Cuna de Lobos, donde hablamos sobre los políticos y el desmadre telenovelero que traen. Entonces, esta vez vamos a hablar de quién más, de Catalina Krill, de ella misma encarnada en Donald Trump. Entonces, Donald Trump hace un desmadre. ¿Dónde? En todos lados donde pise. ¿Cuándo? Así que sí, siempre. ¿Qué está pasando ahora? Que están proponiendo en el Senado y la Casa de Representantes un presupuesto para los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que el presidente pone sus requisitos para que él pueda votar por el presupuesto, porque también él lo tiene que aprobar. ¿Qué significa esto? En términos El presupuesto, sí. Claro, el presupuesto prácticos. Lo que hace es que
da dinero a distintas partes del gobierno, ¿no? Como para servicios públicos, para la educación, para investigación de SIDA, para prevenir el VIH, todas estas cosas. Sí, o sea, se hace una repartición, se va a ir a educación, se va a ir a Fuerzas Armadas. Normalmente, ¿por qué estas decisiones no están en el presidente? Una, porque de la manera en que los Estados Unidos está hecha es que tiene que de tres distintas ramas, ¿verdad? La ejecutiva, la judicial y el presidente. Y entonces, estas tres para balance de poder, ¿no? Exactamente. Esto está en muchos gobiernos, está en México, está dividido el poder en legislativo, ejecutivo y judicial para que uno solo no tenga todo el poder. Sí. Pero entonces este güey se quiere pasar por el arco del triunfo esto. No, creo que siempre los presidentes con su partido hablan y dicen esto es lo que necesitamos. Más sin embargo, Trump, que hemos visto, le vale madre todo, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y ha propuesto quitar dinero para Medicaid y Medicare, ¿no? Entonces las personas que están recibiendo salud apoyo médica. De salud médica, olvídense, este señor quiere quitarles. También propone cortar 898 millones de dólares para el Instituto de Cáncer Nacional, ¿no? Entonces la investigación de cáncer y cómo prevenir el cáncer lo quiere cortar y quiere empezar a cortar todo este dinero para ¿qué creen? Para la guerra, muro. Para un el muro, sí, claro. Para el maldito muro, que, o sea, yo creo que pongámoslo él ahí en la frontera y veamos qué pasa, si él puede, ¿cómo se dice? Si él puede guardar, ¿cómo se dice? No sé, es mi... Jugar de portero, ¿no? Dale, Tran. Sí. ¿Sabes qué? Que este señor, no sé cómo maneja las finanzas en su casa, pero neta que... Bueno, no declara impuestos, se no declara en bancarrota. Así. Claro, pero claro. ¿Saben qué? Anoche precisamente estaba platicando con un amigo que amo, se llama Pascual y es un sociólogo, y estábamos precisamente hablando de este tipo que no quiero ni siquiera nombrarlo. Y él se sonrió y me dijo, chamaca, así me dice, chamaca, es que hemos estado distraídos. No es Donald Trump, él es la marioneta de todos los intereses a nivel internacional para este país. El problema va a ser que le estamos tirando a este tipo y cuando lo lleguen a sacar nos van a poner al que sí nos va a dar en toda la torre, que es su vicepresidente. ¿Cómo se llama? Mike Pence. Sí. Dios no lo quiera. Y bueno, importante saber eso, ¿verdad? Importante, por eso yo no le voy ni a los demócratas ni a los republicanos. Creo que el problema está en que tenemos un sistema en cual es posible que una persona como Donald Trump pueda llegar al poder, ¿no? Lo vimos en Alemania con Hitler y también en Rusia con Stalin, que fueron personas súper carismáticas que llegaron al poder a matar a millones, ¿no? Y creo que si analizamos la situación, es exactamente lo que está haciendo Donald Trump. Creo que su guerra es más silenciosa, pero creo que ha mandado dinero a Venezuela, ¿no? Para contrallevar a Maduro, ha llevado dinero, está apoyando las Fuerzas Armadas en Israel para que terminen con Palestina. Entonces vemos todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Y ya está cometiendo homicidios y en distintas partes del mundo. Y eso es un punto bien interesante, lo que acabas de mencionar, tanto en Palestina como en Venezuela, porque ciertamente la situación, por ejemplo, en Venezuela... Hablemos de Venezuela dos minutos, por favor, sí, porque creo que es importante hablar de eso, sí, de lo que está ocurriendo ahorita, sí, en Venezuela. Digo, no necesitamos sinceramente hablar mucho de lo que está pasando, y ya todo lo tenemos en la red. A la gente querida, amistades queridas, gente que necesita apoyo en todos los sentidos y que se encuentran en Venezuela, pues qué lamentable lo que está sucediendo y también qué lamentable que se esté utilizando esta terrible situación de Venezuela para que el gobierno de este país esté de alguna manera comercializando la necesidad humana que existe en Venezuela y los intereses, me imagino las garras gigantes de estos hombres en este país, diciendo, vamos a apoyarte y a cambio quiero todo lo que tú tienes. El petróleo. Todo lo que tú tienes. Mira, yo sin ánimos de poder decir, porque esta situación es una situación muy delicada, creo que hay dos personajes que de alguna manera ninguno es santo, pero de alguna manera sí creo que le están haciendo daño a Venezuela.
que es el caso de Nicolás Maduro, que de alguna manera pues es un ser humano y tiene seguramente muchos defectos. Y yo lo que veo es una situación de crisis humanitaria que él dice, él echa la culpa a Estados Unidos. Creo que es una combinación de ambas. Creo que sí hay intereses de Estados Unidos, pero creo que también el hombre pues se ha convertido en un dictador que no ha permitido la entrada a cosas diferentes y que él dice que no pasa nada. A mí, yo estaba viendo una revista, una entrevista que le hace la BBC de Londres, y el hombre básicamente evade todas las preguntas que son indispensables. Ahorita estuvieron sin luz más de una semana. Sí, siguen estando sin luz. Y la gente muere en los hospitales. Es muy, muy, muy triste lo que está sucediendo allá. Saludos a nuestros amigos venezolanos. Y bueno, recemos porque todo se mejore para allá. Nuestras mejores vibras para ustedes. Y creo que es importante también, ¿verdad?, mencionar que Guaidó no es el mejor representante para Venezuela. Creo que el pueblo venezolano tiene que decidir quién, pero creo que Guaidó es apoyado por los Estados Unidos. Estás hablando de el presidente de la Asamblea General. Sí. Que se nombró presidente interino, uh-huh, él mismo, en lo que ocurren unas elecciones en Venezuela. Sí, y entonces, no, importante saber que hay mucho interés internacional para ir y violar la tierra venezolana. Creo que eso es lo que sucede, ¿verdad? Uh-huh. Creo con todas estas, con el Banco Internacional. Y que imagínate, Canadá, la gente ya desesperada por una solución, claro. Y entonces lo que van a hacer es que van a llegar a Venezuela y van a hacer lo mismo que hicieron en México hace más de 500 años, ¿no? Ya estamos viendo y lo que han hecho la todo mortalidad el mundo y todo eso, claro. Terrible, terrible. Bueno, creo que hablando de esto me gustaría continuar con una representante estadounidense que se llama Ilhan Omar. Ilhan Omar es una mujer musulmana, la primer mujer musulmana en el Senado, ¿no? Y la están atacando los republicanos y los demócratas porque esta mujer se le acusa de hacer comentarios antisemitas. Que no fue cierto. Lo único que dijo es que mencionó de dónde, quién está apoyando a Israel y de dónde están llegando estos fondos para terminar con Palestina, ¿no? Y también mencionó que Israel está invirtiendo mucho dinero en los Estados Unidos para la propaganda pro-israelita para que los Estados Unidos no hable de Palestina. Y todo eso empezó con la administración de Obama. Claro. Y también con Hillary Clinton. Sí. Y no tenemos que ir muy lejos. En Wikileaks también hay mucha información de esto al respecto. Uh-huh. O sea, esto ya lo sabemos. Lo queremos olvidar porque Palestina nos queda muy lejos. Por eso nos vale. A muchos. Claro. Pero es lo que ha sucedido siempre en nuestros países. Y es como lamentablemente este país se va haciendo. Y cuando hablo del país no estoy hablando de la gente. Estoy hablando de los gobiernos. Y de que de alguna manera todos los que somos parte de la población de este país lo permitimos. Porque no hacemos un cambio, porque no votamos. Y porque si votamos, votamos nada más por el partido como si le fuéramos al fútbol. Soy del América, soy del Chivas. Y no es así. La política se debe de espulgar bien. Es muy compleja. Creo que el hecho que existan en el mundo carreras que son referentes a la política, existen politólogos, creo que de alguna manera habla de la seriedad que tendría que tener este tema. El problema aquí es que cualquiera ahorita se convierte en un político. Tenemos el caso en México de artistas que se están convirtiendo en políticos. Tenemos ahí a Cuauhtémoc Blanco. Deberemos nombre, hablar del aborto también. Nombre más iletrado de este mundo y que de alguna manera se convierte Sergio en... Sergio Mauri, de la Sergio bolita Mayer, que te sube y Sergio te baja. Mayer, Sergio ah, Mayer. No. El ex del es Garibaldi. Fondo de cultura. Es que Carmen Salinas. No te vayas más poder. Lejos. La senadora Carmen Salinas. Poder. Sí, pero a lo que voy es que creo que le estamos queriendo jugar a ser políticos a gente que no estudiamos no somos politólogos, no somos sociólogos. Pero no necesitas. Pero sí creo que es importante. Sí creo que es importante porque para... Necesitas saber de política exterior para saber cómo se maneja un gobierno afuera. Necesitas saber de política interior y todo mundo le quiere jugar algo que no tiene a veces la preparación. Y el caso muy claro es Donald Trump. Es un
hombre que le está jugando a la política y está haciendo el ridículo, como en muchos casos. Creo que no le estamos dando la seriedad necesaria al tema de la política. Precisamente, y que es importante dársela. Mi punto de vista es que, sinceramente, se ha aperturado el acceso a no políticos en la política porque los políticos se convirtieron en ladrones y dejaron de ser políticos. Desgraciadamente. Y, en lo personal, yo considero que esta es la moda y la moda la implantó este país. La verdad, yo no tengo nada en contra de Oprah, pero Oprah también es otro ícono televisivo de masas. Yo la amo, pero si tú pones ahorita a Oprah como candidata, Oprah muy probablemente puede ganar la candidatura a la presidencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene un poder, sí, claro, de convocatoria tremendo y porque tiene un respaldo económico también inmenso. Yo considero, es mi humilde opinión, que no es necesario ser politólogo para trabajar en la política. Considero que sería fundamental ser consciente y ser una persona que sinceramente ama a su país. Uh-huh. Que tiene convicción. Para poder hacerlo. Okay. Y yo, de acuerdo con Yacira, creo que importantemente, otra vez, ¿no? Creo que la política se creó como un poder de dominación. Entonces, si podemos entender que como personas que sufren a causa de estos sistemas que se crearon y tenemos soluciones, creo que solamente necesitamos crear un proceso que apoye el desarrollo de soluciones para poder crear estas soluciones basadas en los sistemas políticos que se han creado. Fortaleciendo la democracia. Cambiar el sistema también. Probablemente. Yo la verdad... La democracia no sirve, personalmente pienso. Porque en este país la democracia, no sé si sepan, pero tal vez después podemos platicar un poquito, la democracia no es directa, ¿verdad? Aquí en este país la persona vota porque alguien los representa en el voto. Y hay estados que tienen, como se llama, winner takes all, ¿no? El que gana se lleva todos los votos. Por ejemplo, sí, exacto, si en Arizona... Sí, exacto, aquí no gana el que más votos recibió. No, si en Arizona votan 51% por Donald Trump y 49% por Hillary, digamos, todos los votos se irían a Donald Trump. Sí, no es una democracia literal, es una democracia por representación. Yo creo que no hay una democracia literal, es utópica, creo que es la idea que hemos querido creer de lo que es la democracia. ¿Qué pasa rápidamente, antes de irnos, qué pasa con el aborto en el estado de Nuevo León? Ay, Dios, pues una tragedia, la verdad que se me pararon los pelos cuando estuve escuchando. Lo que resulta es que el estado de Nuevo León, por una senadora... Cabe resaltar que es del partido de Morena. Morena, sí. Dice que propone la penalización de las mujeres que van a abortar. Yo pensé que ella incluso, era más moderada, te lo juro, Incluso en caso de violación. Entonces, si una mujer fue violada y no quiere tener de alguna manera un hijo fruto de una violación que puede ser todavía más perjudicial para su propia vivencia del trauma, claro, y para muchas situaciones, y para el niño. Resulta que ahora va a ir a la cárcel. Esto para la gente que es pro vida y que no tiene nada de malo. Conozco que esto es un tema pero es respetable. Es respetable la opinión que sea. Pero déjenme decirles a todas esas personas que a veces están de acuerdo con este tipo de medidas, que el aborto no va a desaparecer en Nuevo León, O sea, es una ilusión. Ese es el punto más dramático. Si creen que va a desaparecer. Claro. Lo único que están generando con el hecho de ahora querer meter a la cárcel a una mujer que quiere abortar porque sufrió una violación, es que esta mujer va a buscar otra vez, como en la antigüedad, mecanismos ilegales donde van a poner en riesgo la vida de muchísimas mujeres, porque se van a generar abortos en situaciones clandestinas, poco insalubres, claro, y sin supervisión médica regulada. Anoche me desvelé hasta medianoche platicando con este cuate sociólogo en relación a este tema. Y sinceramente les voy a decir algo. Como mujer me siento molesta. Me molesta que tengan... De entrada me molesta que esté esta conversación siendo liderada por hombres. Uh-huh. De entrada no tienes idea cómo me molesta eso. En segundo lugar, me molesta que no se analice lo que es la vida, qué significa vida, qué estás apostándole a la vida, qué tipo de vida, qué calidad de vida para ese ser y qué proceso de vida al momento de gestación de ese ser y de quien está cargando esa vida. O sea, hay tanto que hablar, hay tanto que analizar de esto y yo leía en las redes sociales algo que me dolió, una persona que decía, es que con esto se van a volver locas y se van a hacer así prácticamente como que enloquecidas sexuales. Por amor de Dios, ¿de qué están hablando?
En verdad. La religión, creo que uno, no, creo que entender que, o sea, Morena no es perfecto el partido, y creo que va del individuo, ¿verdad? Pero creo que lo que vemos alrededor del mundo es que mucha de la política está ligada a la religión. Y la religión moralidad. No te permite usar tampoco preservativos, ni pastillas anticonceptivas, ni nada. O sea, estás destinado pues claro. A seguir... Tu misión en la vida es parir chamacos nomás. Es el control de la mujer. Por eso se crearon muchas religiones, para controlar a la mujer y para dictarle qué puede y qué no puede hacer. Y todo esto, ¿quién lo hace? El hombre, ¿no? Empezamos, creo que podemos analizar las figuras religiosas, muchas de ellas son hombres, ¿no? Que vinieron a decir que la mujer nada más me parió y punto. Mas sin embargo, si la mujer no hubiera existido, este hombre jamás existiría, ¿no? Entonces, démosle el espacio para que exista la mujer en plenitud. Pero que exista de verdad. Y algo que es bien importante lo que acaban de decir. Ya estoy desgraciadamente, enojada. Muchas instituciones religiosas, o la mayoría, porque sigue habiendo un tremendo machismo dentro de ellas, están lideradas por hombres. Entonces, salen a decir representantes hombres condenas al respecto al tema. Y creo que Yacira honestamente tiene la razón, y ahí sí yo no me quiero meter y hacer una opinión de algo que ni siquiera yo puedo saber lo que significa el tema de por ejemplo, fui violado y ahora traer en mi vientre el resultado de un evento que fue traumático. ¿Y quién me creo yo para andar opinando qué debe de ser? Dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de el México, dice que va a poner en consulta este tema. Yo diría, bueno, o sea, en esta consulta me cae que tendría que estar bien establecida para que toda la banda que somos hombres nos abstengamos de opinar respecto honestamente a esa situación, porque ni es mi cuerpo, ni estoy sufriendo lo que está sufriendo esa persona, y yo me siento con qué derecho de opinar a algo que no tengo nada que ver, porque no soy yo el que está sufriendo o está viviendo esa situación, ¿no? A mí me parece, hablaba con una persona, una psicóloga precisamente, recientemente, que ella puso en su muro preguntando qué opinamos al respecto. A mí me parece que no nada más estamos hablando de mujeres que se arrepintieron de quedar embarazadas o que tuvieron descuido de cuidarse en el momento del acto sexual. También estamos hablando de mujeres que no necesariamente están capacitadas a nivel mental. Mujeres que nunca han tenido un proceso de terapia y que vienen cargando con muchísimos traumas y que van de pareja en pareja y que pueden quedar embarazadas. Mujeres que pueden ser adictas. Hay miles de historias por las cuales un embarazo no es necesariamente la mejor opción. Sí. Esa es una. Y la otra me parece todavía más interesante, y ojalá que este tema lo toquemos para un programa sí. Futuro. Me parece muy interesante que sea una mujer la que lanzó todo esta bola de fuego, ¿no? Sí. Fue muy inteligente para esta propuesta que la haya lanzado una mujer. Pues así se ve el patriarcado. Y además me gustaría, ¿cómo se dice?, agregar que de acuerdo con tu análisis, pero creo que es importante que los hombres puedan tomar una estancia donde se apoya a la mujer para que tenga autonomía del cuerpo. Entonces, que ella decida. Creo que es importante que no nos quedemos en silencio, porque el silencio mata, ¿no? Y lo hemos visto alrededor de distintos eventos en la historia. Pero también es importante considerar que el aborto no es solamente una cosa que es de la mujer. Hay hombres trans que pueden quedar embarazados, y estos sí, son hombres. Entonces no podemos quitarlos de en medio y decir que este es un asunto de la mujer solamente, porque hay hombres que tienen vagina, que pueden ser violados y necesitan abortos. Entonces, importante cuando hablamos de algunas de estas cosas, poder tener el espacio para otras personas que no consideramos, ¿verdad? Y que... Sí, ¿no? Y que la discusión sea como entera y que traigamos como distintas. Y me quiero imaginar mucha la gente cara ahorita, de alguien ahorita sí, que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo de hombres trans? O sea, vamos a tocar este tema más adelante, porque esto sí creo que es importante. Pero Franco, que está en los controles, tiene muchas ganas de comentarnos algo. Adelante, bueno, Osvaldo. Como ustedes saben y ya lo están comentando, la diputada Celia Alonso habló de sus experiencias personales del inicio de su vida sexual. Ella es la responsable de que, pues obviamente el gobierno en ese momento dijera, o la Cámara de Senadores dijera que sí lo podían hacer. ¿Cuál es el punto con esto? Como ustedes saben, Claudia Gabriela Caballero
es panista y sube a la tribuna y ellos son de extrema derecha, es decir, que son súper religiosos, recatados, persinados. Aquí va el punto, porque eso es todo totalmente político, sin una base moral, sin una base, porque ustedes saben que la religión sin amor y sin conciencia se vuelve fanatismo, ¿no? Entonces, sin una base concreta o del pensamiento, ella ya decidió por todas las mujeres de Nuevo León. Lo que va a pasar es que lo toman como tintes políticos para ellos tener nuevamente el apoyo de toda la secta religiosa de ese país, de ese estado de Nuevo León, para jalarlos nuevamente a lo que es la caída de su partido, ¿no? Que y es que recordemos que la neta, la banda de Monterrey y de Nuevo León son medio mochos. No, son muchísimos. Muchísimos. No todos. No es general, no es todos. Yo no entiendo. Pero la mayoría son medio mochos. Hace algunos años también estuvieron. Ahorita han prohibido. A todo Monterrey, todo Nuevo León, ahorita va a estar. No, la banda de Monterrey, saludos, no sé, no todos son así, pero sé que muchos son así. Este mensaje nomás es para los mochos. Han prohibido diferentes obras de teatro que tocan estos temas que son, ya sabes, como incómodos o tabús. Híjole, son, prohíben. O sea, yo no había escuchado de otro estado en México que prohibiera obras de teatro. Pues no fue la cómica esta Sofía Diego de Rivera, como se llame. Sofía, niño de Rivera. Que le iban a matar en Chihuahua. Pero no por mochos, eso es porque se ofendieron. No, pero mochos, o sea. Mochos de entrada. ¿Sabes? Mochos son estos recatados como que les hablas de aborto y se ponen la mano aquí en el pecho y... O sea que podemos haber muchos que no somos necesariamente de Nuevo León. Jesucristo vencedor. Ay, tiene que ver con que sí hay mucho fanatismo también, a veces religioso. Hay mucho de hay estos mucho, de mucho la vela perpetua. Me encantaría saber la historia de dónde Monterrey. Es Monterrey. Es precioso el lugar. Perfecto. Es un lugar hermoso, pero pues mucha gente, hay también. Muchos que creen que Monterrey, así la neta, que se creen que es en Nueva York de México. O sea, Tran, se creen los... Anda bien. No, hombre, perdónenme ustedes, ya me voy a callar. Y no peca pero incómoda. No peca pero incómoda. Su presentación en ese mar de miércoles 13. Okay. No, pero para terminar en una buena nota, creo que me comentó Yosimar que el... En la farándula, vamos a hablar tantito. Rápido. En la farándula, sí, Angelique Boyer, búsquenla en Google, acaba de ser el oso de la vida. ¿Quién? Platícanos, mujer. ¿Fueron ¿Quién? Los premios telenovela y qué sucedió? Me va a doler. Los premios telenovela. Me va a doler. Yo no soy fan de atacar a alguien en redes sociales ni nada, no creo en eso, pero esta mujer se lo ha buscado con... ¿Quién? O sea, ha picado piedrita. Es una mujer neta con... Es un higadito la señora. ¿Quién es? Angelique Boyer, la que hizo la novela de Teresa. ¿Okay? Ah, esta muchacha es francesa. Chica. Ajá. Y entonces salió en redes sociales hace una época. Se puso muy famosa porque alguien que le estaba sacando fotos en Xcaret agarró y ella dijo, ¿sabes qué? ¿Quién es tu... ¿Cómo te llamas y quién es tu jefe? Y voy a hacer que te corran de aquí. Bueno, la persona que le sacó fotos... Era el jefe. No eran... O sea, era turista, pero como lo vio morenito, dijo, este trabaja aquí. Ajá. O sea, es medio nefastona la mujer. Bueno, pues el karma le ha llegado a mi comadra. Es que no es el karma, es Mercurio, no te digo. Resulta que es la premiación de los TV y novelas. Premio muy cutre, la verdad, también. Pero ahí va la mujer en la alfombra roja, tremendo escotazo. Se le cayó. Se le ve casi una bubi, se tuvo que poner parche. Ahorita a lo mejor nos ponen la imagen. Estaba enseñando ahí casi bubi, ¿verdad? Esa. Estaba enseñando ahí casi bubi. Y entonces resulta que le empiezan a decir ahí en la alfombra, es que estás enseñando mucho, ¿no, mija? Y ella dice, ay, ya ni me digas. Se ve que venía medio enojada, ¿no? Y venía, dice... Pero de repente, pues le avisan que el vestido lo traía al revés. ¡Ay, mi! Entonces, pues ya a media premiación se voltea el vestido y entonces ya se ve lo de la espalda, se ve adelante. Ella después hace un en vivo y dice, vida mía. Híjole, pues yo cuando me lo probé como que sentía que tenía más piedritas, ¿verdad? Y entonces, pues sí, pues que traía la parte de atrás. Pero, pues, de por si sí esta mujer es medio pozona. Yo digo, la gente que es más pozona y la gente que es más
payasa, este tipo de cosas le pasan. Pero le va a ir bien. Le va a ir bien, es publicidad para ella, pero fue la nota. Mira, fue la nota. Ese vestido está igualito, nada más que un color diferente al de Jennifer López en aquellos Óscares que fue con Puff Daddy, ¿se acuerda cuando eran pareja? Y ese vestido que utilizó Jennifer López hace algunos años, que era un verde aqua. En el 99. Era un Versace, te digo, la diva aquí ya sabe. Ay. La lanzó al mundo y es muy parecido. Pero es que este no era escote. Era claro, el de lo de atrás. Claro, y entendí que es simpático. Muchos dicen que lo hizo a propósito para jalar gente. Pues sí, lo hizo, pues aquí ya le funcionó porque ya estamos hablando. Todo el mundo está hablando ahorita de ella. Terminemos. Bueno. Ahí está, ahí algo está. Bueno hicieron en esos premios de telenovelas o TV y novelas o como se llame. Y ya tenían que generar noticias estos premios porque ya creo que nada más la mamá de los artistas y el que escribe Iván. Telenovelas, Iván, ¿no? Porque tú tenías una nota buenísima a la que yo quería aportar algo, pero yo creo que ya no vamos. No nos da tiempo, pero la próxima semana aquí estaremos. Yo no voy a estar la próxima semana. La próxima semana no vas a estar. Tú me dices al rato qué nota y yo te la guardo. Nada más iba a opinar de tu Marvel movie. Ah, está buenísima. Porque soy adicta a las películas de los superhéroes. No me la cuentes. La próxima semana la reseñamos. ¿Les parece? ¿La ves? Yo la veo. La vemos y la reseñamos la próxima semana. Perfecto. Vale, pues. Oigan, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando por vías alternas a las que son Facebook, Instagram y WhatsApp, porque está caído el sistema. Gracias a los que nos sintonizaron por TuneIn y por la aplicación en vivo. Y bueno, posteriormente, algunos nos estarán viendo ya en Facebook y en YouTube. Denle like, denle compartir. Acuérdense que próximamente tenemos un evento de Yacira. ¿Cómo se llama el evento rápido? Honrando tus ancestros. ¿Y el número? Ya están a la venta 602-626-0629 con la psicoterapeuta Alicia Soltero. Vengan a trabajar su árbol genealógico y transgeneracional. Muy bien. Y este 16 de marzo, sábado, tenemos la Cena Baile. Es un evento de recaudación de fondos para la organización de Creciendo Unidos. Vayan a sacarle la pista, a sacarle brillo a la pista con su guarache. Se la van a pasar genial. Y recuerden que marzo 30 tenemos evento en Transqueer Pueblo, una noche de huapango, tendremos un jarocho y pasaremos una noche en comunidad, cultura. Oye, qué padre. ¿Cómo podemos saber de esto? ¿Al teléfono? 602-459-0542. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a despedir rápidamente. Muchísimas gracias a mis compañeros de trabajo por ser mis cómplices en esta gran aventura. Gracias, Dago Bailón. Gracias, Yacira. Un placer. Gracias en los controles a Osvaldo Franco. Mi nombre es Gabriel Sastre y yo los veo la próxima semana en esto que se llama No peca, pero incomoda.